Señoras y señores, sean todos bienvenidos a Guardia Alta, el show de River con Sebas Rur y Fabián Di Cesare. Guardia Alta, arrancamos. Buenas, 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 buena, 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 guardia buena? alta, cómo le va, buenas noches, buenas, buenas, bienvenidos a todos, a todas aquí estamos y volvió el hombre. Qué lindo, cómo los extrañé, cómo te extrañé, gracias a todos. From United States of America, welcome, my friend Fabián. Thank you very much. A nuestro querido operador Alan, al colo, Adelante, Alan, hermano, colo. nuestro productor, colo querido. A la gente que firmó este autógrafo acá en la entrada. A todos, a eh, todos. Tremendo, Total, tremendo. Totalmente. ¿Cómo no. le va, Ruth? Se sintió, se sintió la ausencia antes de entrar, por la gente le <laughs> importa esto. Que el martes a la hoy estamos lunes por el río de Juega mañana, ¿correcto? Sí. Pero se sintió, contame eso, a la gente le interesa esta cosa. ¿Cómo eran los martes? mira en eh, Miami. Los, no me digas que, que la los, pasaba más, no la pasaba más. Los martes eran donde me encontraban, en el lugar geográfico donde me encontraban era poner el programa en YouTube y, y, y nada, y interactuar con los que me escribían, que estaban mirando el programa. Pero y, todo tiene, tiene mucho que ver con River, porque vas por la calle en los momentos ya que si no est estaba con tiempo libre y todo, te pones un escudo de River en lo que sea y mm. vos ves la sonrisa del tipo que viene, sí. el, el típico este, latino, este venezolano, colombiano, lo que sea, el, ah, el River de América. Y te dicen el claro. River de América, ¿me entendés? El River de América. Y vos uh, inflas oh, el pecho. No. Eh. Bueno, es eso ser hincha de River, es eso. ¿Y extrañabas y, y, esto? mira lo que es todas estas cosas acá divinas. No, este estudio que es una no. locura. Tal eh. cual, tal cual. Eh, lo extrañamos, volvió. Un día volvió. La gente dice ¿cuándo vuelve? Acá está. Acá está con nosotros. Y no te vas hasta... No, ya está, listo. No te vas. No vamos a decir nada, pero a un momento no vamos a estar los dos acá. Vamos a mm. estar en otro lugar. Vamos a estar momento en toda otro... la vida. Haciéndolo desde otros lares. <laughs> desde otro... ¿Quién dice, no? Este... Desde algún momento... Puede ser, puede ser. Eh... Se tienen que dar algunas cositas, pero... Este... Eh, pero este año no es. Eh. Tranquilo, que no, este... eh. tranquilo, tranquila este año no es. No. Es el año que viene. Pero, este de, año no pero dependen de River, ¿eh? dependen de lo futbolístico también. ¿no? Sí, bueno, pero es un objetivo sencillo. Es, me imaginamos todo que sí. Es sencillo, no es, un, no es una cosa. Que ganar dos tres partiditos y, y ya estamos. Sí, dos tres partiditos. Bueno, eh, gracias a todos, a todos los que están ahí. Eh, hoy lunes estamos porque River juega mañana, 21 a 30 de nuestro país. Correcto. Contra el Táchira en el Estadio Pueblo Nuevo. Ya estaremos con un amigo, eh, una eminencia que nos contará todo. Uh -huh. eh, antes de todo, querido Fabi. Quiero decir algo, porque mañana en España ya se ha adelantado la etapa del diario Marca, eh, que más tanto no se lo quiere llevar a Real Madrid ahora. Uh -huh. Junta con Lenny, eh, Lenny Lloró. Claro, bueno. El francés que, que milita en el LIL. ¿Edad? 18 anitos. 18 años, Mira, Bueno, la semana pasada salió aquí José Félix Díaz, periodista de Marca, que es el que tiró la noticia. Ajá. Uh -huh y que además trabaja en el chiringuito, ni más ni menos, ¿no? Todos sabemos que en ese chiringuito. Bueno, habló en exclusiva con nosotros, yo no lo escuché en ningún lado, no, Salió no. con nosotros la semana pasada, y contó todo lo que, que está bien, lo que adelante, ya el mundo dice, pero acá es viejo, Fabi. Acá ya es viejo. Y salió en la tapa del diario deportivo más importante de España. Y esto es viejo, para alguno, alguno que está desprevenido, quiero decir. Que más tantono, si no pasa nada, raro, se va a ir cuando cumpla 18 años, en agosto del 25, al supongo Real Madrid o algún equipo fuerte europeo, uh -huh. que pagará 45 millones de euros de la cláusula a la locura. Uh -huh. Y su última función será, te lo digo 15 meses antes, como lo dijimos acá hace tres semanas, su última función será el Mundial de Clubes 2020. Ahí está, mirá, grande el colo, perfecto. Ahí está. Correcto, ahí está. Lo no quiere ya. Su última función en River será el Mundial del Club 2025. Sí, que sí, River sí. supongo va a basificar, pues son ocho puntos que hay que hacer, no es nada. Uh -huh. eh, ahí está la tapa, la vista de marca de mañana, ahí está, ahí está, la cara de cada además más tan bueno. Y es noticia de nuestro amigo José Feliz Díaz, que algún día, pasa que la diferencia en el nos mata, pero un día podremos hacer una charla más larga. Sí, claro. Pero quería contar, Fabi, porque esto para nosotros es viejo. Sí, sí. Es viejo sí. esto. Por eso siempre decimos la, la idea también nuestra en este programa es elevar la vara y, y con humildad y tratar de, de, de eso, no sumar esas cosas que para los que nos están viendo siempre va a ser pan caliente información de primera mano y bueno esa es la idea. y, y Esta nosotros, es una muestra, no. Y en la previa ahora supongo estará el amigo dando vueltas aparecerá eh, vamos a contar una información que de verdad es me parece a mí fundamental para lo que es el club, a ver qué opinas vos, no digamos nada, para lo que es River uh -huh. y para el ejemplo que es River. Sí, para el momento institucional, digamos, ¿no? es, como, es como algo muy representativo del momento que vive River institución. Y es muy grande, es muy grande y es muy fuerte y no sale a ningún lado y nadie te lo cuenta y acá te vamos a contar todo, porque yo les digo la verdad a toda la gente que nos sigue. Quiero mandar un saludo a, a la gente en Portugal, Lisboa, que me mandaron un mensaje ayer. No puedo creer que nos sigan en Lisboa. Eh, entre otras cosas, lugares del mundo. Pero quiero decir, Fabi, que esto que vamos a contar, después va a salir en todos lados, pero porque uno se mete, y vos también, estamos recorriendo el club, hablando con la gente, y los futbolísticos, fundamental y todo, pero hay otras cosas que pasan en el club. Uh -huh. Que la gente que tenés que sentir, vos sos socio de River, sos hincha de River, sentís orgulloso. Total. Eh... Porque lo que vamos a contar es una información fuertísima que gente muy fuerte del mundo del fútbol ya está. Uh -huh. O sea, esto ya pasó lo que yo vamos a contar. No sí, es que sí. va a pasar ahora o claro, no. claro, ya pasó. ya pasó, sí, sí. Pero nadie lo dice. No, 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 es como que eh, también se arma una, una nube muy grande entre las redes sociales, los medios de comunicación que viven hablando de la pelotita, esta cuestión de, ah. de, 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 de Michelis y, y los temas que a diario este, suceden en lo deportivo, pero hay un montón de cosas institucionales que. Nosotros tratamos también de estar al día y, y arriba para, para que todos ustedes lo sepan. Sí, eh, no sé si estará el amigo, nos avisarán. No, primero, antes que, antes que nuestro amigo, eh, vamos a, a pasar el videito de banda. Empezamos, empezamos. Vamos a hacer, vamos a hacer el sorteo para los que estén en sí, línea, pero va a haber una consigna. No hoy, hoy va eh, sí, a claro. matar a la gente usted ¿no? y no. Es de fácil, se googlea, se googlea y este y se, se saca. Me 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 rápido. A ver. Pero lo más importante es el sorteo es o desayuno o merienda en banda en el día que el ganador o la ganadora elija. La consigna sí. es la siguiente. Sí. ¿Cuál es el jugador de River que mayor cantidad de partidos tiene en la historia de, de la participación de River en Copa Libertadores? ¿El que más partidos jugó? ¿El que más partidos jugó? Básicamente eso. El nombre. Eso del jugador. para dónde? No tiene para que... dónde? Para banda. Para banda. Correcto. De... Banda que es el restaurante de River uh -huh. que es una maravilla es un, es un desayuno merienda es este Miren, ahí está, ahí está. mirá mirá acá lo tiene una maravilla ahí lo tenés mirá divino ahí, con ahí. vista al monumental divino ¿Eh? ahí van a poder elegir o desayuno o merienda en el día que quieran para ir acompañado por una persona van y quedan enloquecidos todas las personas que ganan nos mandan mensajes tan felices y esto seguirá todo el año todo todo ¿Eh? Y, vas, y vas ves el monumental el más lindo del mundo impresionante que es impresionante y comes cosa de, lujo. de loco bueno y ahora llegó la hora de presentar y a nuestro después invitado después tenemos otro premio pero más sí, tarde. tarde más tarde más tarde los combos para la previa o el post partido con central el domingo que viene pero tenemos un invitado sí. Sí. Eh, mi querido Fernando Petrocelli, sí. qué lindo verlo, ahí lo veo, ah, cómo le va, ah, hermano sí. querido, qué lindo estudio, viste, está bueno, está lindo, lástima que no, no quiero tocar las cámaras para no hacer lío, pero sí, está lindo, está muy bueno, está muy bueno el estudio, la producción y todo, Fer, bueno, Fernando Petrocelli es un periodista number one de Venezuela, DirecTV, Radio Caracol, un el tipo que más sabe del fútbol venezolano está acá con nosotros. ¿Cómo le va, Fernando? ¿Cómo está, Fabi? Seba. Hola, abrazo Fer, grande para Fer. la feria. Y a toda la afición, a toda la audiencia. Es y para un gran la, y va, todo el programa, ¿cómo va todos? Y toda la gente de Venezuela que todos, nos debe estar mirando. Todos mirando. Todos, un abrazo gigante para todos. Bien, Fer, gracias a Dios todo bien. Y nada, un lujo tenerte, una, una alegría que nos, que nos acompañes. Y queríamos primero hablar un poquito con vos. Bueno, estamos en la previa, mañana 21.30. Eh, perdón, 21-30, si ¿sí digo bien. Juega sí. eh, en San Cristóbal eh, Deportivo Táchira de Utah River, en, en tu tierra. Y nada, queríamos intercambiar un poco cómo, cómo vos veías eh, al, al rival de River, al Táchira, cómo, cómo ves esta, esta previa. Sí, mira, Táchira es uno de los equipos más, eh, con mayor tradición, de Venezuela. No sé si pudieron observar el, sí. el recibimiento sí, o sí. el banderazo, el apoyo sí, hacia sí. el Deportivo Táchira hoy en San Cristóbal. Eh, para, para el táchirense, ser del Deportivo Táchira, ir cada domingo a Pueblo Nuevo, son como los feligreses, es una devoción, es, un, es una tradición, es un símbolo de la ciudad y es la ciudad más futbolera lejos. Mira. Que tiene nuestro país. Uh -huh. Ahí tú te montas en un taxi, apenas llegas al aeropuerto, y el taxista te habla de Táchira uh -huh. y vas a comprar a la panadería y el de la caja también te, te comenta lo del partido del domingo. Todo el mundo está empapado, inmerso en la actualidad del Deportivo Táchira. Ya metiéndonos un poquito en lo futbolístico, Táchira tuvo treinta y pico partidos sin perder. Una racha tremenda. Es en el Barcelona. último campeón del fútbol venezolano, uh -huh. dirigido por Eduardo Zaragoza, uno sí. de los técnicos con mayor proyección que no se le ha dado salir al exterior, pero creo que en cualquier momento va, va a tener esa posibilidad. Eh, Táchira eh, le ganó al Caracas la final, el clásico de nuestro país, y perdió recién hace un par de semanas dos partidos consecutivos. El jueves le ganó a Metropolitano con un equipo alternativo, pero sin duda preservando piezas para lo que será el gran duelo ante River del día de mañana. Así que es uno de los equipos históricos de Venezuela, con un muy buen plantel. Y que está recuperándose de ese bache de dos derrotas sorpresivas que tuvo hace un par de semanas. Eh, Fer, yo te quiero preguntar, eh, juega con línea de tres el Táchira eh, habitualmente o puede mañana presentar una línea de cuatro? Atrás? Generalmente juega con línea de cuatro. ¿eh? Ah. sí lo hizo con tres el otro día frente a Metropolitano, pero históricamente el planteamiento no solamente de Táchira sino de Eduardo zaragoza como entrenador en su etapa en Deportivo Italia, en su etapa en el Caracas, en su Zamora. etapa en el Deportivo Lara, es jugar con cuatro defensores. Ah, bien, entonces. Clásico cuatro, cuatro, dos, cuatro, dos, tres, bien. uno. Yo no creo que ponga mañana tres en el fondo. No lo descarto porque tampoco es que yo estoy radicado afuera y tampoco es que he visto la, el, la semana a semana el Deportivo Táchira, pero lo que he podido pispear es que es un equipo que juega con, con cuatro en el fondo habitualmente. Uh -huh. y pensás que le va a ir a buscar a River mañana lo busca es un equipo que, que es ambicioso o por ahí viste viene river y, o un grande de américa y se resguarda un poco va para adelante Mira yo no digo que, que, que sea desbocado que te vaya a poner siete y ocho jugadores en campo rival pero tampoco me imagino tampoco me imagino eh, un equipo esperando a 25 metros de su arquero durante todo el partido. De hecho, Táchira ya ha jugado con River Copa Libertadores. Hace 20 años, qué casualidad. Sí. Se vuelven a enfrentar. César Farías dirigía a, al Táchira. Fue 0 a 0 en San Cristóbal. Yo estuve presente en aquel partido en, en Pueblo Nuevo. Uh -huh. Y después 2 a 2 en el Monumental. Eh, ganaba River 2 a 0. que no me equivoco, no anotó uno de los goles. Y, y Táchira San, en San una campaña histórica, Correct. histórica. Correcto. Histórica. Eh, Correcto. De hecho, Táchira llega a cuartos de final en esa edición de Copa Libertadores de América con el pequeño Rondón, que era un tremendo delantero, Héctor Pablo Vidoglio, Lionel Bielma, que anota en el Monumental. Entonces, qué casualidad que 20 años después se vuelven a medir. Yo creo que Táchira no va a salir a buscar el partido. Eh, Zaragoza es un técnico que sabe calcular muy bien cuándo tratar de vulnerar al rival, cuándo eh, efectuar transiciones directas. Y cuando le toca hacer un bloque bajo y esperar a lo que proponga River, que imagino va a salir a buscar el partido por lo que representa en el continente, por el plantel que tiene y por la presión de Michelle de Michel y haberse quedado fuera muy temprano en la Libertadores anterior. ¿Qué jugadores del, del, del plantel de Táchira tenemos que, que mirar así con, con de reojo diciendo que este, este puede ser cosa seria? Mauriz Coba. Volante volante 8, uh -huh. eh, para mí es el mejor jugador del fútbol venezolano, creo yeah. que incluso la competencia en esa zona en la selección le ha impedido eh, tener una convocatoria. Uh -huh. Él se lesionó, por suerte volvió el jueves, hizo gol contra Metropolitanos y mañana va a ser titular sin ningún lugar a dudas. Eh, Pablo Camacho es un hombre de mucha experiencia, lateral derecho, uno de los capitanes del equipo. Eh, sólido en el uno contra uno en cuanto al en cuanto a, a un lateral posicional, no tiene tanto recorrido. Gerson Chacón, uh -huh. Gerson Chacón es hijo del de histórico para nosotros. Gerson Chacón, lateral derecho de selección nacional, que jugó muchos años en Deportivo Táchira. Gerson Chacón, increíblemente o inexplicablemente, no formó parte de la selección que fue al preolímpico. De Caracas, uh -huh. donde clasificaron Argentina y Paraguay, sí. porque Gerson Chacón ya incluso ha sido convocado a la mayor. Oh, Entonces, yeah, wow. Fuiste convocado a la mayor y no fuiste al 23, yeah. es, es raro. Pero uh -huh. es un extremo picante de un muy buen uno contra uno que juega generalmente por el costado derecho, uh -huh. que tiene cambio de ritmo y, y cuenta con, con cierta capacidad para, para llegar al gol. Y te diría Andrés Ríos, el argentino, uh -huh. pero sinceramente no ha andado muy bien. Claro. El ex Defensa y justicia. Creo que ha marcado un gol desde que llegó. Uh -huh. eh, imagino que va a ser titular mañana, pero sinceramente eh, esperábamos más de Andrés Río. Un, un extranjero cuando llega a Venezuela tiene que marcar diferencia, como Ritaco, por ejemplo, que ya no está en el equipo, Gonzalo Ritaco, también argentino, uh -huh. este, o Guillermo Veraza, que fue una, una leyenda de, de, de Táchira hace, hace muchos años, o Emerson Paniguti, también delantero argentino, por solo nombrar a alguno, sí. pero la verdad que Andrés Ríos no, no han dado del todo bien. Pero si yo te diría, uno para ponerle la lupa es Mauricio Coba, un volante de manejo, cobra todos los tiros de esquina, tiene una gran visión de juego. Y te diría que es el director de orquesta. Como ande Mauricio Cova, va a caminar al Deportivo Táchira. Mira, mira vos. Eh, y la expectativa de Táchira, sabiendo que está Nacional Libertad también, ¿qué es directamente que, o sea, tiene potencial volver? ¿Realmente para clasificarse? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Va a ahí? ser difícil. No, va a ser difícil, sinceramente. No, no. Tocó un grupo bravo con Nacional de Montevideo, con, con Libertad, que tiene muchísimo mm. prestigio en Paraguay y también a nivel continental. Eh, sería muy patriota de mi parte decirte muy nacionalista no mira Táchira con River son los candidatos a pasar ah. tampoco te puedo decir Táchira va a ser último de grupo creo que la tiene complicada pero uh -huh. si uh -huh. se hace fuerte en pueblo nuevo si utiliza el fortín del templo del fútbol venezolano para para sacar puntos de local y claro. respetar su feudo eh, yo creería que tiene posibilidades pero no parte como candidato para clasificar yo te diría que parte para ser tercero o cuarto, pero tampoco lo quiero tirar abajo. Y quiero ver cómo responde mañana en Copa Libertadores de América con un muy buen entrenador, insisto, como Eduardo Zaragoza, sí. que ya tiene experiencia de Copa Libertadores con anteriores equipos, sabe plantear este tipo de partidos. Y aparte Táchira tiene una mística copera que lo ha hecho llegar a cuartos de final, a octavos de final, en el 89 también con Sol de América se quedó fuera en penales, en 3 a 0 la ida. 3 a 0 en la vuelta, jugaba Carlitos Maldonado, no. uno de los mejores enganches que hemos tenido en la historia, padre de Giancarlo Maldonado, que fue goleador en México y sí, sí. goleador de la selección venezolana. Entonces, yo he visto a Táchira ganarle internacional de Porto Alegre en Pueblo Nuevo, yo he visto a Táchira empatarle a River, ganarle mm. a grandes de Paraguay, de Colombia. Entonces, tengo la esperanza de que Táchira pueda aprovechar esa mística coopera y ese envión anímico, lo que significa tener a Pueblo Nuevo repleto. Para hacer un gran partido. El, el público no juega, uh -huh. pero, pero sí veo a Táchira Fuerte en Pueblo Nuevo. Vamos uh -huh. a ver cómo, cómo responde mañana. Vos sabés que en relación a lo que estabas hablando del entrenador, eh, hoy escuchaba declaraciones de Eduardo Zaragoza. Me pareció muy interesante. Mmm, eh, dio una opinión sobre la, la resistencia que hay sobre Martín de Michelis entre los hinchas. Y este, un poco habló de esa, esa sobreexigencia eh, que, que, que tiene el, el hincha de River para con el entrenador. Cuando en, en un año y medio de, de gestión, después del post Gallardo que era un fierro caliente y todos lo sabíamos ya tiene tres títulos, ¿quién hubiera pensado, no? Ni, el, ni en el mejor de los sueños. Pero eh, me, me di cuenta que tiene muy bien estudiado a River, pero sin ningún lugar a duda. O sea, eh, dio una declaración como entendiendo perfectamente cómo está River en el último año, te diría. Este, no, es, no. No, totalmente. Eduardo es un, un tipo uh -huh. muy estudioso. Uh -huh. Les cuento que él estuvo varios años apartado de la dirección técnica porque se dedicó a su otra pasión, que es el hipismo. Ah, mira, Tenía mira. caballos en el hipódromo y todos los que estábamos en el entorno del fútbol venezolano decíamos, bueno, ¿cuándo Eduardo va a volver a dirigir? Uh -huh. Realmente hace falta. Es un técnico que marca diferencias en el entorno local. Y fíjate, dirigió Lara. Lara, que ya desapareció, es difícil contarle a la gente del exterior cómo los equipos en Venezuela desaparecen o cambian de nombre como si fuera ropa interior. Es una lástima. Claro. Táchira es uno de los pocos que mantiene Tremendo. esa tradición. Es un club privado. Este, ¿no? Y volvió Eduardo, volvió Eduardo y fíjate, sacó campeón al, al Deportivo Táchira. Así que es un técnico realmente preparado, alguien que en los mundiales comenta siempre partidos en los canales más importantes de nuestro país y que, y que es muy meticuloso. Que debe tener estudiado a River de la A a la Z. Y sí, ahora yo aprovecho y les pregunto a ustedes: River perdió con Huracán, tampoco es que llega River eh, mm. muy crecido, que digamos, ¿no? No viene en un buen momento futbolístico para nada, este, sobre todo en el a nivel de juego. Eh, mantuvo un invicto que lo perdió contra Huracán eh, el viernes pasado, durante todo el 2024, con una seguidilla muy grande de empates. Eh, pero a nivel rendimiento futbolístico no, no, no está bien ni el equipo y varias de sus individualidades más importantes, sacando a Miguel Ángel Borja, que está en un, en un muy buen momento. No, no, no está, momento. no está, Fer, no está bien River hoy, <coughs> lo que sí necesita de Michelis, y esto es porque es River, pues River es el más grande y River necesita, tener estas aspiraciones. Con de Michelis, River no ganó un partido visitante en Copa Libertadores. Y de Micheli necesita. Tú. De, Michelis, de necesita, y obviamente, eh, sacarse esa mochila. Pero el año pasado perdió tres partidos y uno empató de casualidad en Perú, en el último minuto con un gol de aliendro. Entonces digo, con Sporting Cristal, por eso digo, este es un lindo examen mañana, uh -huh. porque la, la será si gana Río la primera es con De Michelis en el banco que gana de visitante. Y además, eh, me parece que ya si gana mañana River, de local es fuerte. no digo que ya está, pero está, se pone fuerte la cosa, uh -huh. te consolidas de otra manera. Aparte de todo esto, Fer, lo hablamos recién en el producto del programa, si escuchaste, River necesita hacer pocos puntos para clasificar al Mundial del Club el año que viene, el Super Mundial del Club de Estados Unidos. Entonces, son muchas cosas. La confianza también, River tiene que definir ahora, lo haremos después, eh, la, uh -huh. la clasificación a cuarto de Copa de la Liga, que está clasificando, pero está ahí, cuarto. Uh -huh. Necesita una inyección de confianza fuerte mañana. Sí. Fuerte. Sí, y, y, y también, ojo, ¿ah? porque justamente ahora recordaba, Racing goleó en, en, en Pueblo Nuevo a Táchira C. Creo que la Copa Libertadores es el 2009. Ajá. Y Boca también ganó. Pero también ha, ha, ha habido equipos grandes en Sudamérica. Bueno, por ejemplo, el Independiente del año 87 con Burruchaga. 3 a 2, Frankovic. El famoso gol de arco arco de eh, Frankovic, Daniel Frankovic, Correcto. que luego terminó jugando en el fútbol argentino. Táchira ganó esa tarde 3 a 2 al Independiente, que era campeón del mundo. Correcto. Entonces, este pero sin duda River es el candidato. Uh -huh. River es el favorito mañana a llevarse el partido, pero yo confío, insisto, en esa capacidad para, para jugar la copa, para la experiencia que tiene Táchira y, y la motivación. Se ha uh -huh. preparado para esto. Sí, lamento que se han ido un par de jugadores muy importantes. Elly García, que fue determinante en el torneo y se fue a la tercera de Brasil. Y el argentino Gonzalo Ritaco, que incluso hoy en el Instagram Live del propio club, cuando eh, transmitían en vivo eh, el recibimiento o el banderazo, escribía Ritaco en los comentarios y mucha gente le decía que, que, que lo extrañaban y que, y que Tachira era su casa. Creo que Tachira no firmó también. Este, ah, otro, o, otra pieza clave, perdón, Carlos Viva, Pipo Viva, central de la selección venezolana, uh -huh. que estuvo en el Prolímpico, El que le marca el gol en contra a Argentina sí. en, el, en, sí, sí. En, el, en el cuadrangular sí. final. Uh -huh. Bueno, apartando ese error, es un muy buen central. Yo les diría que después de esta Copa América, en Copa Libertadores, perdón, Pipo Viva se, se va a ir al exterior. Y digo uh -huh. Copa América porque es muy probable que entre también en la prelista de la selección venezolana de hecho estuvo convocado en los últimos dos partidos aquí contra Italia y contra Guatemala Mirá qué dato y hablando de la Vinotinto bueno sos un seguidor de infinidad de coberturas de la Vinotinto este, lo seguís como aficionado en fin cómo ves la, la, la actualidad del fútbol venezolano en general de la Vinotinto que viene haciendo un, un buenas performances incluso hasta en juveniles no Sí, sí, total. En el prolímpico, bueno, se nos escapó. No éramos candidatos, solamente hay dos cupos. Uh -huh. Estaba Brasil, Argentina, Uruguay con Bielsa, Ecuador, que ha trabajado muy bien las categorías inferiores desde hace, desde hace rato. Creo que para Venezuela haber clasificado entre los primeros cuatro, eh, ya es un aliciente, ya es un triunfo, uh -huh. ya es una meta cumplida. Después queda sin sabor de que estuvo realmente est cerca. Est claro. Estuvo ahí. Eh, Recién estuve en Houston la semana pasada, empatamos con Guatemala. Creo que a Venezuela le cuesta más proponer que esperar. Por eso vimos una versión mucho más nítida contra Italia, uh -huh. esperando con dos líneas de cuatro, eh, apostando a transiciones directas. Pero cuando a Venezuela le toca asumir el mando del partido, ahí creo que el equipo aún está en un debe. Claro, Hoy somos uh -huh. cuartos de la eliminatoria, eh, por encima de Brasil. Yo no creo que eso vaya a ser así hasta el final. Sí, sí, pero y Siempre sí. le digo a la gente que en, en nuestro canal de YouTube, Ruta Vinotinto, y a la gente que nos pregunta cómo ves uh -huh. a la Vinotinto, yo prefiero ser cauto. Faltan 12 fechas. A nosotros nos toca este año Brasil, Argentina, Uruguay de local, Bolivia en La Paz, Chile con Gareca en Santiago. Digo con Gareca porque ya se ha notado un efecto sí. de cambio y de mejora, y Paraguay en el Defensor del Chaco. Entonces, creo que tenemos equipo para competir. La ampliación de cupos nos favorece. Sí, claro. Tenemos jugadores regados por el, en el exterior. Ahí, ahí, ahí apuntado. Sí, ¿eh? Vos sí. fijate fíjate también lo bien que le está yendo a muchos este, jugadores en, en el exterior. Bueno, el clásico este, Paulista este, se definió con un gol de... Sí, Otero. Con gol Otero. de Romulo Otero. Otero, golazo. Y, y este, ganó la primera, la, la, en la realidad la primera final de ida el Santos sí. al Palmeiras. El page, sí, sí, totalmente. Está rondón en México descociéndola. A mí, quizás me hubiese gustado que Rondón se quedara en River porque sentía que estaba empezando a adaptarse y había hecho goles muy importantes contra Tucumán, el colapso a Gimnasia, pero bueno. Temas familiares, decisión personal, y mira lo bien que le está yendo en la Conca Champions. Uh -huh. Tenemos jugadores en la Liga Española como Yángel Herrera, Soteldo que está en el gremio, eh, Jordan Osorio que es central del Parma, líder no. de la Serie B del fútbol no. italiano, sí, sí. John Dercades que tiene 10 goles en Portugal, Wilker Fariñez que, que ha vuelto al Caracas y que estaba en Francia, pero lamentablemente se lesionó. A ver, hay una muy buena camada de jugadores, Bocha Batista creo que es un técnico muy capaz, sí. que ha hecho las cosas bastante bien desde que se desligó de Peckerman. pero bueno, sigue siendo muy complicado, hay que ir paso a paso, hacerse fuerte en casa y, y tratar de llegar con posibilidades a las últimas tres, cuatro fechas donde creo que se va a definir todo. Impresionante. Eh, es impresionante, la verdad es un placer hablar con vos, Fer. Eh, te voy a poner una, una pregunta difícil y sincero. No, a ver. No, no quiero cassette, no quiero cassette. No, no, yo de cassette, no sé nada. Por eso, te digo, por eso te lo digo, 2026... Eh, la, la, el sueño más grande lo vas a ver ahí. ¿Sabes que Yo te digo en serio, de verdad no lo digo para de mufa, no mufa. Yo de verdad eh, creo que Venezuela va a ir al Mundial. Creo que Venezuela va a estar en el Mundial de Estados Unidos. Eh, Yo opino igual. ¿eh? Creo que Ojalá. va a estar. Sí, Ojalá. Sí, Ojalá, sí, sí, mira. Sí, sí, sí. Eh, firmo. Eh, todas las elecciones. Mm, me gustaría que poder no, decirlo, pero, pero prefiero porque, ojo, ya hemos estado ahí. En le, es que la gente quizás cree que esto, esto lo está viviendo Venezuela por primera vez. No, en no. el premundial a Brasil 2014, Venezuela fue cuarta sí. durante el 75% es de verdad, la eliminatoria. Verdad, verdad. Le ganamos a Bolivia 1 a 0 en La Paz, faltando 10 minutos. Lamentablemente, nuestro arquero René Vega sale a descolgar un centro, no calculó bien, ¡pum! empata a Bolivia. Le teníamos tres puntos de ventaja a Uruguay y jugábamos contra Uruguay en Puerto Ordaz. O sea, si le ganábamos a Uruguay, le sacábamos seis para el repechaje, faltando cuatro fechas. Una locura. Estábamos en el repechaje Ahí. prácticamente. Uh -huh. ¿Qué pasó? Uh -huh. Perdimos con Uruguay 1 a 0, con Gol sí. de Cavani. Uh -huh. Porque uh -huh. esos partidos, lamentablemente, al jugador venezolano todavía le cuesta jugarlo, porque no está habituado a hacerlo. Uh -huh. Entonces, esa memoria futbolística, espero que se ponga de manifiesto, o esa lección aprendida que se ponga de manifiesto en la recta final de la eliminatoria. No es lo mismo sacarle un punto a Brasil en la fecha 6. O ganarle a Chile en la fecha 4 que ganarle a Chile en la fecha 16, claro. cuando realmente necesitas ganar para ir al mundial. Total. No está bien, pero yo me acuerdo. Diferente eliminatoria, era más corta en los 90, uh -huh. es más sí. corta y, y ponerle más fácil si querés. Pero Bolivia fue al mundial, está bien, la altura, lo que vos quieras. Pero hay una generación de jugadores de equipo. Uh -huh. Por nombrar a uno, Marco Echeverri, la ha visto el Diablo Echeverri. Uh -huh. Eh, por citar a uno. Sí, sí. eh, sí, Platini y Sánchez. Platini Sánchez y todo. El Divieso, bueno. Fue una generación. Por padre. eso te digo, si vos agarras una buena generación, esto es diferente, son 18 partidos, no son tampoco. Pero bueno, eh, la generación de Aguinaga, de, de año 2002, que va al Mundial también de Ecuador. Sí. Bueno, esas cosas pasan a veces. Yo te digo, de verdad, eh, aparte a mí particularmente me gusta mucho Soteldo. Es bajito, pero mi clase de pibe es divino. Sí, sí juega divino ¿es verdad que alguna vez estuvo cerca de River o fue puro humo? no no estuvo no puro humo ¿verdad? Ah, no, eh. no lo vendí yo por ¿Puedo suerte ¿puedo contar pero... algo? ¿puedo contar algo? no sé si vos lo viste ¿puedo contar algo? Eh, no se sé, Van a enojar estatura, ya no se a enojar un día me llamó Jefferson me llamó y me dijo este, y me muero por ir a River no te enojes va a ver, no importa eh, me muero por ir a River eh, digo no hay cupo ya está todo estaba Rondón estaba todo el año pasado y se quedó ahí hasta mandó una foto con camiseta de rey que nunca la puse se muere por jugar en river Soteldo Soteldo se muere por jugar en River de verdad se muere porque también salió el interés de Boca ¿Se acuerdan? Bueno desde allá de Argentina River no hizo nada pero te lo firmo te lo firmo que se muere por jugar en River te lo firmo pero bueno y es joven para algún día por esa edad sí claro a mí me encanta como se, le dio, como se le dio a mi gran amigo Maestrico González, que claro. obviamente le tocó vivir un momento muy difícil, pero, pero lo hizo, creo, que, que, lo hizo creo que se fue con la frente en alto. Sí, claro, lo hizo bien. Sí, sí, sin duda. No, Por eso, eso a diferencia del proceso que, que Seba y, y te comentaba de Bolivia, a mí me parece que esto, el, el, lo de Venezuela, es un proceso. No es, sí, total. Uno, es un proceso que, está, que que ya lleva años de, de laburo y que me parece que está empezando a dar sus frutos. Y vos te das cuenta de lo que hablábamos antes, los juveniles. y Esos chicos van creciendo y cuando llegan a la mayor ya van con una experiencia interesante. No, y la verdad que el trabajo de Bocha ha sido muy bueno, de Bocha, sí. de Cufré, de su cuerpo técnico. Yo que pude estar en la concentración ahorita en los entrenamientos y también formo parte del canal oficial de la selección, la Vinotinto TV, y obviamente eso nos permite un acceso más cercano. Claro. El ambiente es espectacular, eso de verdad. Bien. De hecho, hay jugadores que me decían, Petro... Pocas veces hemos tenido este ambiente realmente de familia, este ambiente de armonía, de darle todo para adelante uh -huh. en, en cuanto a selección nacional. Entonces, eso motiva y, y sin duda eh, se, se junta. Mira, la última eliminatoria de Rondón y Rincón, que son nuestros caudillos. Uh -huh. La penúltima eliminatoria de jugadores como Joseph Martínez, Rómulo Otero. Machis que juega en el Cádiz del fútbol español, uh -huh. la camada subcampeona del mundo de Corea 2017, Soteldo, Ángel Herrera, Fariñe, Ferraresi que Ferraresi está hoy en Sao Paulo, tremendo central, eh, eh, Nahuel Ferraresi, este la camada del preolímpico con David Martínez que es un jugadorazo sí, que hoy sí, está claro. aquí en la MLS, o sea, que se de Lasco, Segovia que, se que se está en Portugal, gol, eh, Martínez, entonces ¿no? que de hecho también en algún momento salió algo que, que lo quería River o no sé. ¿Qué tan cierto habrá sido? ¿A quién? Pero... A Martínez. Ah, sí tengo rumor. No. Ya ve todo rumor, exacto. Me, uh -huh. me imaginé. Este, entonces, se están conjugando varias camadas que, obviamente, y te digo, mira, Luis Cariaco González, enganche de Junior de Barranquilla, campeón del fútbol colombiano, uh -huh. ni siquiera está en la órbita de la selección. Sí, o sea, uh -huh. hay jugadores que están afuera, ya han hurtado. Claro. Jan Hurtado hoy no es, no es convocado. Uh -huh. Después de hoy está en la liga de Quito. En Boca lamentablemente no le fue bien. Para mí fue un traspaso muy prematuro. Uh -huh. Se encandilaron con dos, tres goles con gimnasia y, y uh -huh. creo que eso le... A ver, creo que perjudicó el, la evolución futbolística claro. de Jan. Claro. Todo lo que vivió en el mundo Boca. Pero bueno, eso es otro eh. tema. Entonces, no es que solamente tenemos 20 convocados. Tampoco tenemos 100. Uh -huh. Pero hay, un, hay, hay jugadores que están en clubes de Sudamérica teniendo muy buenas actuaciones. Y no forman parte de la órbita vino Vinotinto. Eh, Fer, eh, vos viste en Estados Unidos la ciudad, pero la gente no sabe en qué ciudad estás vos. En Miami, estoy en Miami. Miami, donde vino mi amigo acá. Mira cómo te estáis Sí, conocí, sí, te, sí nos Está hablamos. Mañana. Yo estuve 15 años allá en Argentina. Mira claro. el, el color que tiene Fabián. Sí, sí, eh, claro. vos, que estás, vos que estás allá, porque nosotros venimos hablando, de, la gente acá no lo deabora, nosotros hablamos antes de las cosas. Sí. Eh, falta, pero ¿vos cómo ves cuando se dé? Porque se va a dar, va a haber 32 equipos, a lo mejor en el mundo, en el Super Mundial de Clubes, nos falta, pero no falta. Eh, vos como ves ese yo estuve en, el, en Miami en enero ese evento va a ser algo de locos de locos va a ser eso ya vos, vos cuando, sí, estando allá imagino. cuando estando allá sí. se vive se dice algo cómo lo no, ves con, con los superestadios porque vas sabés vos no es más hoy. te cuento la gente va a ver al Inter Miami mm. y salvo el futbolero latino sudamericano argentino hay gente que el, el equipo va perdiendo 4-0 y van a bajar al, al córner a tomarle fotos a Messi. O sea, realmente sí, sí. aquí no se vive el fútbol. Este, y la MLS ha crecido, eso es indudable. Están trabajando muy fuerte, eh, se trabaja con, con bastante dedicación, pero el nivel futbolístico sigue estando, para mí, lejos uh -huh. de, la, de la élite europea. Claro. Lejos, lejos aún. Sí, sí. una liga muy permisiva donde no hay intensidad hoy por cierto estuvimos presentes en la en la presentación de valga la la cacofonía en, en, uh -huh. sí en la presentación a los medios de Chelo Weigand, oh, nuevo sí. jugador de, 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 de Inter Miami sí. y yo creo que evidentemente la decisión de Chelo pasa por cumplir un sueño y, y, sí, sí. y, 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 y tirar paredes o, 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 o compartir con sí, Messi claro. este pero acá el fútbol eh, se vive eh, todavía no con la intensidad, con la pasión y con el conocimiento que, que obviamente, bueno, ni hablar Argentina, pero países como Colombia, uh -huh. como Perú, como Chile, como claro. Brasil, sí, estamos sí. muy lejos. Lejísimo. Un lujo. No, no me quedaría ahora. La, Fuera, verdad, la que... verdad que, <laughs> que nada. Tener... Si un día viene Argentina, viene acá. Si no, no, ni hablar. A... No, si no se lo tengo ni que decir. Eso... Sí, sí obvio. Saben. De hecho, aparte aparte soy ciudadano, así que ah, total, somos bueno. con nacionales. Sí, sí, sí. un bestia. Te sí, falta señor. el chino más, ¿no? Exactamente. exactamente. <laughs> Fer, querido, nada, te despedimos. Un este, placer hablar con vos y nada, agradecerte por, por el tiempo. ¿Bien? Abrazo grande, Fabi, querido Seba, un gustazo. Chau. Siempre a la orden. Chau. Gracias, Gracias Fer, querido. Por Gracias por la buena hasta charla. lo mejor. Chao. Qué bárbaro, un espectáculo. Ah, es una locura. Esto. Un lujo. El bárbaro, número uno, que... gente. El número, número uno. Lejos. Lejos. Por afano. El número uno, lejos. Yo no quiero ni ver porque... Todo, todo vivo, no quiero ni ver el chat de YouTube, lo que debe ser. No, yo no me quiero ni me meter tampoco, estoy esperando a la, no la, quiero a, ni ver. a la producción que me diga quién es el ganador. Lo que debe de, ser de eso, ganar, sí. gente de todos lados, sí. no me quiero imaginar o sea, lo que es eso. No, además hay una, hay una realidad, bueno, yo lo conocí a, a Fer en, en una conferencia de prensa del muñeco que él vino, vino para, para cubrir para DirecTV Venezuela y, y nada, enseguida este, pegamos onda porque es un tipo encantador divino, divino. y nada y me pasa con, con todos sus compatriotas venezolanos que viven en gran cantidad acá en, acá en Argentina y que la verdad que son gente de primerísima de y, y está, está buenísimo y, y nada y este país también les abrió los brazos y, está perfecto, y sí. nada loco somos hermanos. Sí pero claro una mano ayuda a la otra perfecto lo que yo digo es que la gente que nos, nos mira porque hay gente que nos mira en vivo y otros que lo miran después, mucha gente nos mira claro. después, este, y eso está, es, es la onda, esa es la onda, que nos miren cuando quieran, cuando puedan, y siempre. pues este programa este, siempre te deja algo. Voy a esto, que están hablando, hablamos con un periodista que vive en Estados Unidos, una experiencia espectacular, que sabe lo que es, que conoce los secretitos, está en la cosa, eh, conoce gente y que cuenta detalles que están buenísimo. Y a mí me deja lo que dice de Táchira, me deja que mañana que River no se puede descuidar en nada. Uh -huh. O sea, parte como favorito, sí. Eh, Tiene que ganar River, sí. Si Táchira no gana, no pasa nada porque es el favorito es River. Pero, pero voy a esto. River no se puede descuidar en nada. Fue muy claro el... En el nada se que puede digo. descuidar. Sí, sí. En nada se puede descuidar. Porque uh -huh. de verdad, eh, yo no quiero que River tenga problemas para clasificar, pero mañana... Si no gana mañana va a ser un escenario... Sí, si no saca un buen resultado... No de estará mínima, bueno ¿no? el domingo. este De mínima, eh. en Copa Libertadores, fase de grupo, tenés que de mínima empatar de visitante para después hacerte fuerte de local en la peor de las hipótesis. Por eso. Sí. Eh, vos dirás cuando querés ir los premios. Yo tengo cosas Yo para tengo, contar. Yo tengo, para, primero... Sí. Primero voy a decir el ganador, Exacto, porque apuntes, es un ganador. Es, sí, eh, eh, el ganador del de eh, desayuno o merienda en banda que me va sí. a tener que escribir por privado es Manuel Rodríguez. Me lo acaba bien, de no avisar es... la producción. Bien, Así que Manuel, cuando puedas, buscame en, ahí está. en alguna red social, ahí me está mandás, el Ahí está el Instagram mío, me escribís por privado, nombre, DNI y cuando querés irse si a desayunar o a merendar y te has ganado el premio. Responder correctamente y antes de que empieces vos tiro la consigna de los dos combos para dos personas que vamos a sortear para el pre-o post partido del domingo sí. frente a Rosario Central sí. en la sucursal de Monroe y Montañeses de Correcto. McDonald's. Sí. Son dos combos para dos y van a tener que responder para ganárselos. La siguiente pregunta. A ver. Ahora, ¿cuál es el jugador de River? Que más partidos tienen Copa Libertadores, que actualmente está en el plantel. El nombre, no pongan la cantidad de partidos, solamente el nombre. Plantel de ahora, el que más partidos tiene. De Copa por, para Copa Libertadores. Por Copa Libertadores. Sí, señor. Solamente el nombre, no necesito que pongan la cantidad de partidos. Fuerte, yo tengo que hacer memoria. Ahí. Así que no, van a, no, no, no. De los que respondan correctamente, dos se van a llevar los combos para el domingo y se van a o entrar o a irse con la panza Pero llena. Vamos a, a resumir la situación. Vas a ver a River. Sí. Vas al mejor estadio del mundo, vas. Y antes o después tenés ganas de comerte algo y te vas dos combos. Con un amigo, con, o un con, amigo, con tu novia, o con tu novio. O, o con... sea, van a ser dos personas que ganen y cada persona que gana lleva dos combos. Uh -huh. ¿eh? Sí, señor. Y van, disfrutan bien. Aparte, te digo, el bolsillo ayuda. Sí, claro. Ayuda, ayuda de una manera impresionante. Aparte. Regalo único de guardia alta. Esto No, no en cualquier lado, esto. ¿eh? No, no, claro. No en cualquier lado. ¿eh? Solamente acá tienen que estar suscriptos y estar acá atentos a la consigna. Eso es y, todo. Lo, y lo otro, ahí está, mira, ahí lo tenés, Mira, Estos son eh, los de libre y los. Bueno, nosotros vamos a decir, antes McDonald's, que siempre nos se porta bien, nos manda a nosotros. Siempre hay un poquito McDonald's antes del programa. Y anuncio algo más. Porque a partir de la, Y el colo empieza a saltar atrás. Y a partir de la semana que viene, vamos a regalar merienda para glorias. <laughs> Correcto. La, el otro restaurante que está en el Monumental con barra confitería, sí, ya sí. tendremos imágenes próximamente, sí. que está al lado del museo. Si vos conocés el Monumental, detrás ahí al corta tenés el museo, está la estatua de Marcelo, de Angelito, está el museo y el entrar al club. Al lado del museo está Glorias. Correcto. ¿Digo bien? Sí, señor. Está Glorias y ahí la gente de Glorias nos va a dar merienda. Vamos a tener para banda, para Glorias y para McDonald's. no podemos. No, es una cosa de loco. Impecable. Eh, eso queremos decirlo. Eh, Vayan respondiendo entonces la consigna. Y explotas el chat, manden todo, después vemos todo. todo sí. Estaban con todo. Yo quiero contar algunas cosas. Lo escuché a Fer atentamente. Eh, primero, el campo de juego no está bien. Uh -huh. Para mañana, ya vimos algunas fotos por ahí. Eh, todo en vivo, Colo, todo en vivo, te pido algo. Perdón, todo en vivo. Fíjate, perdón, eh, todo así, es así. Fíjate mi tweet que yo puse hace un ratito Correcto, que puse una foto del campo de juego si se puede poner bien si no tranqui, tranquilo correcto eh, el, campo de juego, uh -huh. el campo de juego está con toda la furia siete puntos sí con toda la furia siete puntos y es más lástima no le pregunta Fer a mí me contaron que una de las figuras de Táchira sí. que es y me la anoté para no fracasar. Leandro Fioravanti, uh -huh. nada que ver con el relator histórico, ¿no? Leandro Fioravanti, que es volante central argentino, sí. se lesionó por el estado del campo de juego. una de la, Como si fuera, no sé cómo decirle. Este, no son detalles menores. Eh. Como si fuera Nacho Fernández, de uh -huh. otro puesto, ¿no? Villagra se lesionó por el campo de juego. Sí. Y se le lesionó hace poco. Sí, sí. Entonces, hay. No tengo temor, pero voy a tiene que estar atento también a ese detalle, porque hay, hay sectores que, que no se son ven más feos. ¿no? Ahora, no. Ahora vamos pero hay a ver sectores imagen, pero, sí. que no hay ni pasto. Sí, sí. ahí este, el Colo nos va nos a va avisar cuando tenga la imagen, pero sí, tal cual. Eh, yo creo que es, va a ser un, mañana una, un obstáculo. Que no lo es ni el clima ni la altura. En este caso no tenemos ningún tipo pero de. Pero lo de decimos ahora, y cuando estén mirando el partido mañana. Van a acordarse de nosotros, porque de verdad el campo de juego no está bien uh. y habrá que estar atentos porque River tiene un trajín muy grande de partido, tocamos madera, pero lo contamos. Sí, claro. Lo contamos porque es importante. Y otra cosa más. Ya dijo Fer de la Racha que el mes pasado tuvo 34 partidos seguidos en Venezuela sin perder. Uh -huh. Sin perder. Y estuvo un año, hasta el, hasta el marzo pasado, un año sin perder el local. En el fútbol venezolano. Sí, sí. Es, con todo respeto es fútbol venezolano River la históricamente debería ganar mañana no 6 a 0 debería ganar bien no 6 a 0 pero es un dato estadístico es importante es un dato importante Correcto. y hay otra cosa yo le preguntamos a Fer por la línea de 3 Sí. muchas veces juega con línea de 3 línea de 4 tengo entendido que puede estar la posibilidad que juegue con 3 en el fondo uh -huh. mañana bien con Araque en el arco me lo anoté y todo porque alguien que estaba en el hotel de River me lo pasó Hará que el arquero Vivas, Murillo, Benítez, Oliver Benítez juega en gimnasia, ¿te acordás? con sí, Nacho claro. Fernández? Sí, sí. Eh, Nelson Hernández, dicen teto". teto? Teto Hernández. Ah, bueno. Teto Hernández. <laughs> Menos mal que no juega el Teto Medina. Claro. O ese patearía para nosotros. Daniel, ¿no? claro. Daniel Hernández, Carlos Robles, Mauricio Cobal, que dijo Fer, Diomar Díaz. Gerson Chacón y Andrés Ríos. Sería a priori, puede cambiar el equipo un 3-4-2-1. Ahí uh -huh. está la cancha. Ahí está. Gracias, Colo. Ahí está la cancha. Se llega a apreciar, Fabi, describamos está. Sectores que no hay ni pasto. Sí, sí. Sobre todo, fíjate, las dos áreas y alguna partecita del lateral. Sí. sí. Y tenés sectores a lo ancho bastante prolongados. Uh -huh. Sí, correcto. En, en la mitad de la cancha y en las tres cuartos de cancha. Sí. o sea no es que es un lateral y nada más uh -huh. bueno ahí está la foto para que ahí está, para que lo veas cómo está el estadio mañana del táchira que se juega mañana 21 a 30 eh, con todo esto que yo te digo si ya jugar con tres el cuerpo técnico de River me traje los papeles todo en vivo porque mira no puede me gusta este estudio que haces a mí me gusta hacer esto cuando enfrentamos equipos brasileños. Bueno, porque yo, como los miro mucho... Él es especialista en fútbol brasileiro. Yo, tengo... yo ni, ni veo al brasileño, lo ve él y nos cuenta todo, pues so, es sí. como en los ojos de todos nosotros. <laughs> y el cuerpo técnico de River tiene dos inquietudes. Si juega con tres en el fondo, pues siempre dice de Michelis, hay que prestar atención no solamente a las polémicas, que está bueno, a cuando él habla de fútbol. Él dice, los, yo miro el rival, pero más allá si fuerte o no, cómo juega y lo analizo y aparte de ahí... Hago lo tengo que hacer. Uh -huh. Si juega con tres, no es descabellado para nada que juegue Simón de ocho. Si es 8, extremo, interior, por ahí por lo que quieran. Que juegue Simón, que juegue Boselli, porque ellos van mucho por los costados. Uh -huh. Y que, que Boselli es más compacto en la marca, no tanto en el ataque como Herrera. Uh -huh. Yo no descarto que juegue Bocelli de cuatro, y si querés de ocho, Simón. Mira. ¿Estamos? Armani Arquero, Herrero Boselli, Pires Pablo Díaz, y les digo algo más. Por presente no se impone, pero para estos partidos el hombre está y no descarto a Casco. Uh -huh. No descartemos a Casco. Vamos a apurar Fabi, para mí juega Enzo Díaz. Uh -huh. Pero para estos partidos. Nunca hay que descartarlo. Nunca. Y esto es información. No, además Casco tiene, tiene una polifunción también, ¿no? Porque además del lateral izquierdo, de cubrir el, el lateral, puede llegar a ser una función, dependiendo cómo esté el partido, una función de interno. Eh, es un tipo polifuncional. Te puede dar una mano, exactamente. Uh -huh. eh, Villagra va a jugar. Y ahí me detengo. Yo sé que el hincha de River el otro día quedó caliente con Fonseca por él metió los adnios acá. Sí, es lo Yo único, sé. es lo único condenable porque, digamos, no, 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 no se lo puede condenar por otra cosa. Yo creo que lo que midió fue no irse expulsado y por ahí faltando 10 minutos valía la pena irse expulsado para no comerte el gol. Es en una linda discusión. Es una discusión. Es es una, es. vos me vas a decir, lo, lo mete un guadañazo, lo echan, pero no era gol. Sí. No era gol, pero un precio altísimo, ¿no? Sí, eh, ¿Qué sé yo? A ver, yo no descarto a Fonseca mañana. Porque Fonseca en River lo tiene muy considerado desde cuando jugaba en Wanders, que arranca jugando titular en River. Y además otra cosa, se lo puso de titular en la selección uruguaya. Sí, sí. Jugó 82 minutos, Fabi. Y habló maravillas de, de Fonseca. Fonseca, que es el futuro, bla, 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 una locura. Uh -huh. eh, yo no descarto, hasta acá me siguen. Villagra, Fonseca o Aliendro. Para mí juega Aliendro. Para mí juega Aliendro. Pero, ahí. Ahora viene lo más lindo. A ver. Borja el 9. Sí. Borja el 9. ¿No ¿Estamos? ¿La gente me sigue? Simón, dije. Sí. Dijiste Villagra. Ponele Aliendro. Uh -huh. Nacho va a jugar porque es él, porque es Libertadores. Con todo respeto a Nacho, que todos lo queremos. Correcto. Pero no sé si tiene mejor presente, Fabi. No, no, claro, no, no, coincido totalmente. Coincidimos. Pero en un partido de Copa es Nacho. Juegan en 11 en un equipo, ¿no? Sí, juegan 11. ¿No cambió todavía eso? No cambió todavía eso. ¿Todavía por no ahora, cambió? Por ahora el reglamento dice 11. <laughs> <nada>. Bueno. <laughs> con dolor te lo digo, porque yo lo banco a morir. Lo banco a morir lo sabe. Pero yo no sé si sale Barco Allanbar mañana. Mira la bomba que estoy tirando hasta ahora. Uh -huh. Puede ser que Barco Champán no juegue mañana de titular uh -huh. y vaya al de Abito el de Avito Echeverri. El de Avito es candidatazo a ser titular mañana. Candidatazo. Así se entendió, es la idea que tiene el cuerpo técnico. Mañana puede cambiar, uh -huh. pero hoy es lo que tiene. Hoy no hizo táctico en la práctica en el, en el Pueblo Nuevo, en el estadio, no hizo nada. ¿eh? Uh -huh. No es que paró algo. Pero esto es lo que yo tengo. Si Tachi las anima a poner tres atrás, para hacer la cancha alta, larga. Y ganarle por los extremos. Y hay otra cosa que tiene Tachi, la que decía Fer también. Los retrocesos. Uh -huh. Y las pelotas por atrás a los stoppers. River tiene que ir por ahí. Uh -huh. Esas son las claves que River tiene que, que, que herir por ahí. Lo hieren por ahí. Al ser tres, vos le podés ganar por los costados fácilmente. Pasa que esos tres, va mucho el ataque también. Aunque sean centrales, no son ni laterales. Correcto. Pero todo esto que conté es un lo no no además tiraste muchas muchas precisas ¿eh? no hay eh... me están diciendo que está más rumbiada la gente con la consigna che mal sí se complicaron me parece la podemos cambiar che no es arquero ¿eh? el jugador que está en el plantel actual con mayor cantidad de partidos en Copa ¿La Libertadores la querés cambiar no la dejamos no la dejo la dejo voy a, tirar... voy a tirar una pista alguien adivinó no adivinó lo nombramos hace nada como jugador polifuncional es ese más pista lo nombramos hace. No. Sí, sí, no, yo, te, yo ya sé quién es, okay. pero no voy a decir nada. Es ese. Así que, este, como pista, sí. ¿Querés querés, banquemos un ratito más? No, si no bancamos, pero por supuesto. Si ¿cómo? no, damos una pista más. No, ya con esa pista, el que estaba escuchando el programa sabe quién es el. Por escucharse el premio de McDonald's. Sí. Son dos, dos de McDonald's. Dos además, ganan, además ¿no? dos se llevan, claro. Son dos que ganan, eh, dos personas que ganan. Y si última, si, si son el 58, que nos falta mucho, mm. Fabio va a bajar y vamos a poder decir sí. quién es el presidente de Río. No. <laughs> no, no, no. Si no, bajamos una, pero esperemos que la contesten en ya. Eso en cuanto a mañana. Bien. Eso en cuanto a mañana. Okay. River hace seis partidos, Fabi, que no gana de visitante en Copa Libertadores. Sí, es un montón. Desde el 27 de abril del 22-2-1 Colo-Colo en Chile, que ah, no gana. Correcto. partido que vos estuviste? Yo estuve ahí. Vos estuviste ahí. Sí, claro. 2 a 1, gol de barco Champani, y Suárez. Y Suárez. Fue la última vez que River ganó de visitante en Libertadores. Uh -huh. Nunca ganó con De como técnico. Esperemos que sea mañana la primera. Y gane en Paraguay y gane en Uruguay. Eh, así que bueno, esto es del equipo. Veremos qué pasa mañana. Puede cambiar, puede cambiar. Pero la idea es trabajar en función del rival. Correcto, sí, sí. Es trabajar así. en función del rival. Próximo partido es el jueves 11 con Nacional acá. Estaremos partidazo. Sí señor. sí, señor. Así que eso es. panorama completito para por... que sepa la gente de River, más o menos. Y miro el reloj y desarrollemos este tema, porque antes de que Guardia Alta, Alta termine, eso. Fabián te va a contar algo que nosotros dijimos que no sale a ningún lado, que nos interesa a nosotros más allá de lo futbolístico, lo que es River, lo grande que es, el más grande, y por qué ese más grande, y esto que vamos a contar después va a salir por todos lados, te acuerdas de nosotros. Contalo, Fabi. El vicepresidente de River, eh, el señor Ignacio Villarruel, eh, fue invitado eh, por, por eh, se fue a Londres básicamente a, a dar un, un seminario sobre el caso River. Cosa que es algo, pucha, muy importante, porque fue invitado para explicar el, cómo, cómo River llegó a un crecimiento tan grande en poco tiempo en un país como el nuestro, con tantas dificultades, con tantos despelotes. Yo hace poquito, yo lo hablaba en el programa en RPM a la tarde, puse también en mis redes un video de la televisión brasilera, del canal Sport TV, que es el, el, eh, digamos, es el TIC de, de Brasil. Donde mandaron un corresponsal también, justamente para estudiar, para hacer un, un informe sobre la reforma del estadio, cómo se había hecho. Y la admiración no es solamente por ser el, el estadio más grande de Sudamérica, sino por el hecho de justamente haber hecho semejante obra, semejante ingeniería financiera en un país de permanentes crisis. Y uno de los periodistas más, más viejos, como yo, no, nah, ah, no te digo. Es un pibe. Que estaba en el estudio, justamente explicaba: dice, es increíble que eh, River haya podido hecho esto en Argentina y nosotros no lo podemos hacer acá. O sea, la infraestructura este, de los estadios brasileros creció monstruosamente en el Mundial para la Copa 2014. Para lo cual, admiración también en eso. Y eso también es imágenes, visibilidad del club, es la marca. Eh, así que esto que, que está haciendo este dirigente por Europa me parece algo súper importante, lo hable, no sale en ningún lado y me parece una información relevantísima. En este contexto siempre de mal humor por la pelotita, si entras si y no entras si de Michelle y si este, bajó el nivel Nacho, es, es, es nuestro día a día, estamos de acuerdo, está sucediendo, pero hay otras cosas también para hablar que son importantes, no todo es este, fútbol. Y, y nada, hay que bajar un poco la, la espuma, tranquilizar. Ojalá. Porque no, no todo decir, es ganar. Sí. En fútbol tampoco todo el tiempo es ganar. De hecho, el Manchester City tuvo ahí, desencadenó dos o tres empates seguidos y es el mejor equipo del mundo, y sin embargo pasa sucede no, es lo que juega además y lo que juega o sea lo que juega además de verdad o sea a decir, sí para todos los el otro día con el Arsenal pero la opulencia que tienen nombres en plantel en todos los puestos no no pero es la base es la semilla del crecimiento o sea a ver vamos a analizar una vez más uh -huh. River es estudiado como modelo de crecimiento en la Premier League o sea pensar lo que estás mirando del otro lado del mundo una locura de donde estés en Argentina, pensá un segundo. Perdón. Un segundo, pensá. No hay club en Argentina River, que tenga esto. River, Asociación Civil sin fines claro, de lucro. Claro. Premier League, todos clubes este, privados, todas este, sociedades deportivas. Y voy a decir algo más. Ignacio Villarroel estuvo en el programa casi como el, el guardia alta de, de, de Londres. El guardia alta de Londres. Uh -huh y habló en inglés porque eso me enteré también habló en inglés hay que bancar la o línea sea, un crack total crack. en inglés y lo vieron millones y millones y millones de ingleses eh, haciendo streaming millones y millones contando el, mo el modelo River en Londres pero aparte no es que fue ese seminario fue ahí también porque esto también es eso es el streaming es lo digital claro. en la red entrar por ahí también o sea es todo es, es todo es, una, es más eh, ya lo hemos hablado más global. Es la forma en que se replica la marca. Es la, la forma en que se replica la marca. Uh -huh. eh, el Monumental va a recibir la final de Libertadores. Bueno, todo lo que ustedes saben. Pero esto que contamos después van a decir: Ah, bueno. Alguna gente dirá que es estupidez para nosotros es brillante. Uh -huh. Porque esta es la. El, 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 y cuando Oribe siga creciendo, van a decir: Pero y, este, y otro, y otro, y bueno. Eh, uh -huh. Lo queremos decir antes que terminara esta edición. Y ojalá, lo digo, ojalá se pueda la semana que viene. De poder tener un... No lo quiero decir, pero por ahí alguien puede venir a contar algo de esto. Sí, ni hablar. Este, esperamos que, que... Vamos a ver si lo podemos acá. lograr. La idea es que venga acá y nos cuente... Que nos cuenten a vivo. Nos cuenten vivo y en situ la realidad de esta y van a entender más de lo que estamos diciendo. Porque es gigante esto, es gigante. Sí. Eh, no sé. Eh, tratamos por irnos ya faltan los ganadores los ahí ganadores estoy esperando, colo, estoy esperando este, ya, ya, déjame, a, a mí me tenés? contestó me contestó por privado este, un, un amigo nuestro este, que ya nos dijo, ya nos dijo sí. cuál era la respuesta correcta ahí, ahí tenemos, ahí la mensajes. Producción lo mandó, tenemos mensajes están los ganadores a ver Wilson Javier Pulido Moreno y wow. Javier Escartín los dos se ah, ganaron los combos no. Para el domingo, ah, muy bien, no. manden por privado los datos. A muchachos. Fabián de César, ¿y ahí, sí, manden. Sí, mándenme a mí, mándenme por privado, nombre completo, DNI, y este, vamos a pasarle después los datos. Ah, y si es antes o después, en el caso de McDonald's no es importante, el que ganó en banda sí me tiene que decir si es merienda, desayuno y qué día. No, y McDonald's también antes o después, está bueno saberlo. Antes o después también es bueno antes saberlo. Antes o después de partido, manden este, y listo, y, van a, y, chao. y ahí van a disfrutar van a ver a River, ¿sí uh -huh. que programó, van a ver a más grande. Van a McDonald's. Uh -huh. La pasan bomba, con guardia alta. Totalmente. Y esto va a seguir, pues vamos a tener glorias. la confitería que está al lado del museo de River también, todo tenemos nosotros. Y algo más que decir, es muy posible, no te lo dije en privado, uh -huh. que es muy posible. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Una camiseta. Sí, claro, ¿de quién? De, de una figura que ahora está en el cuerpo técnico, que Javier el Pinola. <laughs> Tiene la vendido. La 22, vamos a mostrarla. Sí, pero claro, la la idea, mira, esto es de, de Pinola, mira. Esta es la de Javi. Sí, Real, señor. Eh. Hasta tiene, para Mira, se llega a ver esto. En el parche. De la, la Libertadores. Sí, señor. Bueno, es muy posible que próximamente, en guardia alta, regalemos la camiseta nueva de River, la, la alternativa. Impresionante. Así para que, ustedes. Tal cual, ¿está bien? Sí, claro, por supuesto. Así que repliquen, que se suscriban al canal. Che, loco, eso suma. Pongan se like. suscriben, es lo que pedimos. Se suscriben, nos sí, ven. Señor. No sí, insultan, señor. si quieren, por insultar también. Si no, no, no. <laughs> y yo creo que, el, yo creo que la, 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 la ganancia es mucha, no solo sí. por lo que se sortea, me parece que el contenido está bueno. Se llevan siempre algo lindo en la mochila, que es la idea. Total. Así que, hoy fui una gran noche, Se Rur. Buena <laughs> noche, Oma noche más. Eh, gracias a todos, todas. Gracias. Alan, grande el colo. Gracias, también, gracias, Colo. El Colo va siempre al monumental Vitalicio el Colo. El vitalicio no como el Colo. Yo, vitalicio. Como usted, sí, señor. Es Vitalicio. Sí, señor. Eh, vamos a ver mañana, ojalá salga todo bien, ojalá nos encontramos. Hoy es lunes, pues jugar Ribe, pero vamos a volver el martes el, 9. El martes 9, exactamente, volvemos al día y horario este habitual. Hoy fue una edición especial. Gracias a todos. Chicos, sí, aguanta River los queremos Vamos, mucho. River. Gracias por estar ahí. Vamos chau, gente. Chao. alta. Chao.